Pues ya vieron de qué se va a tratar nuestro video. Aprenderemos a hacer de principio a fin un triturador de latas muy práctico. ¿Quieres aprenderlo? Quédate hasta el final de este video. ¡Vámonos al taller! Vamos echando una vista. Amigos, nuevamente, este es el gabinete. Amigos, aquí ya está nuestra cubierta sólida. Amigos, ¿cómo están? Amigos, efectivamente. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un gabinete inferior para cocina integral como este que estamos viendo aquí. Okay. Bien, pues vamos a irlo haciendo por partes para que nos vaya quedando claro. Lo primero que necesitamos van a ser estas tres piezas. Aquí he ensamblado dos tablas para que me quede a 4 centímetros. El ancho va a ser de 11.2 y el largo lo vamos a ocupar de 70 centímetros. Y vamos a ocupar dos tiras de 6.8. 6.8 por 44 centímetros. Estas son las tres primeras piezas que vamos a ocupar y vamos a preparar para unir estas tres piezas. Lo que voy a hacer primero es, esta va a ser mi parte superior, voy a medir 40 centímetros y voy a hacer un trazo. Okay. Ahí tengo mi trazo desde la parte superior hasta acá a 40 centímetros y lo voy a transferir hacia los costados. Bien, pues va a ser de aquí hacia la parte de arriba que vamos a ensamblar estos. Vamos a hacer un trazo a 33.2. Bien, teniendo este trazo vamos a tomar nuestra escuadra falsa y vamos a trazar aquí un ángulo. Esto es el tradicional ensamble de cola de Milano. Y luego nuestra tabla, nuestra tira, vamos a trazar los 4 centímetros que tiene. Ok, que es el ancho este. Y con nuestra misma escuadra falsa vamos a trazar el corte que necesitaremos acá. Bien, esto es para que podamos ensamblar de este modo. Hasta ahí vamos bien. Vamos a hacer otro trazo. Vamos a pasar este trazo hacia el frente y aquí vamos a marcar los 2 centímetros que tiene nuestra tabla, tanto de un lado como del otro. Listo, esos son los dos cortes que tendremos que hacer. Listo, ahí tenemos ya hecho los cortes que trazamos por ambos lados. Ya podemos entonces ahora sí armar ahí queda. Vamos a meterlo ya con el pegamento y vamos a dejar pegándolo. Pues ha pegado la pieza que dejamos ensamblando, como pueden ustedes ver. Lo he armado así para que este ensamble nos ayude, resista el apalancamiento que tendremos que hacer en nuestra prensa. La siguiente pieza que vamos a ocupar es una tabla, tiene 11.2 por 40, que es el mismo ancho que tenemos aquí, ok, esta va a ir aquí, de este modo, pero vamos a abrir una ventana de 4 centímetros, como pueden ver ya marqué 2 de cada lado que son las tiras que tenemos aquí. Voy a marcar 4 centímetros para hacer una ventana. Listo, ahí ya he marcado la ventana que quiero. Esto será para que una vez comprimida mi lata, por aquí caiga. ¿Ok? Vamos entonces a hacer este corte y ya vemos cómo lo ensamblamos.
Listo, ya tenemos el corte. Vamos ahora a ensamblar. Vamos a pegar este justo aquí, ¿ok? Dejándolo exactamente al ras para que nos quede así y nos quede esta ventana. Vamos a esperar que seque muy bien para seguir con el siguiente paso. Lo siguiente que haremos es poner un refuerzo todavía para apoyar más el apalancamiento. Para eso tengo estas tablas que vemos aquí. En un momento les doy las medidas, pero le vamos a hacer un corte como de una repisa para que nos quede aún mejor. Así como ya lo vemos, ya hemos hecho el corte, estas piezas las vamos a pegar a continuación. Vamos a continuar, ya he pulido, ya le he hecho un prelijado en nuestra pieza. Vamos a pegarla aquí. Este es el refuerzo. Listo, así. Y también pegaremos el otro. Bien, pues vamos a continuar. Así es como ya ha quedado pegado el refuerzo, ya ha quedado como una repisa, como pueden ustedes ver. Así es como lo tenemos hasta ahorita. Vamos a ver lo siguiente que vamos a ocupar para que vayamos arrimando el material. He cortado aquí un cuadrado. Esto va a ser para lo que será nuestra prensa. ¿Ve? Ahí lo tengo ya. Ahorita les doy las medidas. Tengo un cuadrado de 7 centímetros por 6.6. Recuerden que aquí tenemos 6.8, entonces tengo aquí 6.6 por 7. Por 7 porque aquí nos ha quedado de 7.2, ¿ok? Ya lo tengo por aquí. Y el largo que ahorita tiene, no es el largo definitivo, pero lo tengo ya aquí de 24 centímetros, espero que sea más corto. Ahorita vamos a checar a qué medida. Tengo estas dos tiras que son de 3 centímetros por 33.2, que es el largo que tenemos aquí, pero ahorita los vamos a pegar. Tengo un redondo de pulgada. Realmente ocupo solamente como 25 centímetros, aquí tengo casi 60 centímetros, pero bueno, es importante que lo arrimemos, es un redondo de pulgada. He pegado dos tablas para que me quede a 4 por 6, tengo 6.2 por 4 centímetros. Esto va a ser nuestra palanca, tampoco es el largo definitivo. Ahorita lo vamos a checar a qué medida nos va a quedar, pero tiene 59.5 por 6 por 4. Y por aquí tengo también un tramo de tabla de 6.2 por 20 por 21 centímetros. Lo siguiente que haremos es tomar nuestras tiras de 3 centímetros y las vamos a pegar aquí, ¿ok? Esto será nuestra guía para que vayan bajando nuestros botes. Vamos a dejarlo pegando y ahorita continuamos con el siguiente paso. Listo, pues esto ya pegó. La tira que dejamos pegando, esto es para guiar las latas a que vayan bajando. Vamos a presentarla por aquí tantito. Por aquí tengo una lata que vamos a presentar y por aquí tengo el cuadrado que preparamos también para prensar, que es este, que más o menos está el mismo largo que nuestra prensa ahorita. Pero vamos a ir cortando ya a tamaño
De aquí hasta donde queremos que quede prensado, tendremos una carrera más o menos de 12 centímetros. Este a 14 centímetros y medio, y vamos a ver el siguiente paso. Listo. Ahí lo corté a 14 centímetros y medio. Ok. Ahora tenemos nuestra tabla. Vamos a hacer un corte para que esta tabla entre aquí, al centro de nuestro cuadrado. Listo, ahí he trazado lo que vamos a cortar para que esta tabla entre 5 centímetros. Ok, vamos a hacer este corte. Bien, antes de terminar el corte, por un lado he trazado el centro y aquí vamos a hacer un hoyo de pulgada. Esto para, con la idea de poderlo hacerlo lo más derecho que se pueda. Ok, vamos a marcar el centro de estos mismos 5 centímetros. Vamos a tomar el centro y vamos a hacer un hoyo a una pulgada. Listo, ahí lo tenemos hecho, un hoyo de una pulgada. Y ahora sí vamos a terminar el corte de aquí. Y así es como nos tiene que quedar nuestra pieza. Ok, esto va a funcionar como un pistón. Vamos a armar ahora lo que sería la biela. Ok, vamos a ver de qué modo. Bien, vamos a tomar nuestra pieza y voy a presentar el pedazo de tabla, o lo que va a funcionar como biela, aquí. Lo vamos a centrar y vamos a pasar igualmente el barreno. Este lo tendremos que hacer un poquito, unos milésimas de milímetro, un poquito más grande, o lo podemos abocardar a modo de que pueda girar. ¿Okay? Lo voy a presentar entonces mi pieza así. Voy a hacer este hoyo, este mismo hoyo, pero ahora sobre esta pieza. Listo, ya lo tenemos, y ahora para que tenga un libre giro tendremos que redondear también aquí. Ok, listo, ahí tenemos nuestra pieza redondeada y ya tenemos los cortes que necesitamos aquí. Bien, ahora lo que haremos con nuestro redondo de pulgada es cortar un tramo al ancho de nuestro pistón o de nuestro cuadrado. Ok, bien, ya lo tenemos aquí y ahora podríamos armar ahora sí y así es como queremos que quede esta pieza. Ok, la presentamos nuevamente a nuestro dispositivo y ahora vamos a... Esto es lo que va a ser nuestra palanca. Vamos a cortarlo ahora sí al largo que tenemos aquí. Ok, esta pieza la vamos a dejar en este largo que he trazado. Vamos a hacer el corte aquí. Listo, ahí lo tenemos. Ahora este que va a ser nuestra palanca, vamos a hacer el mismo tipo de ensamble aquí. Entonces vamos a hacer el corte igualmente para que entre este, y vamos a también hacer un barreno. Listo, ahí he trazado el corte igual que el otro, voy a proceder a hacerlo. Ahí lo tenemos. Vamos a redondear de esta manera para que también pueda tener un libre giro. De igual manera vamos a hacer nuestro barreno y vamos a armar esta pieza, pero antes también vamos a redondear. Listo, esta vez solo lo he hecho por la parte de arriba, el de abajo no va a ser necesario. Listo, así es como queremos que funcione esto. Bien, vamos a lo siguiente que necesitaremos. He cortado estos tramos de tabla de 21.4 por 18.3 y necesito que midan 2.4. Como tengo tabla de 2, incluso se ve que la he ensamblado, ya que lo estamos haciendo con repasería de madera, y he pegado un tramo de tripla para que me den los 2.4 que necesito. De estos vamos a necesitar 2 y vamos a necesitar una más
de 6.3 por los 18.3 que tenemos aquí de alto, y lo vamos a armar de la siguiente manera. Va a ir esto así. A este de aquí, antes de armar, vamos a hacerle una guía más o menos a los 3 centímetros y tomamos el centro también. Aquí vamos a hacer un barreno de 1/4 para más tarde meter un tornillo, ya veremos para qué es. Y vamos ahora sí a armarlo. Listo, ahí lo tenemos, así es como nos tiene que quedar. Y ahora lo vamos a pegar aquí. Ahora este que ya hemos armado, vamos a pegarlo aquí, que nos quede a ras por ambos lados, ¿okay? Listo, y de igual manera lo vamos a dejar pegando. Y bien, pues vamos a preparar la última pieza. La última pieza para nuestra prensa. Esto es de 11.2 por 33.2. Y lo que vamos a hacer es pegar estas dos tiras que tienen 3 centímetros y medio por, claro, los 33.2. Voy a dejarlas pegando para terminar el armado de esta prensa. Ok, en lo que será nuestra palanca para accionar, vamos a hacerle un corte a modo de tenerla, de poderla agarrar cómodamente y poder accionarla. Y después de una lijadita, así es como nos queda este mango para nuestra palanca. Vamos a terminar ya nuestro dispositivo. Listo, pues vamos a terminarlo. Esto ya pegó perfectamente. Lleva bastante pegamento para que quede muy bien pegado. Y quiero que vean cómo ya quedó aquí, esta pestaña aquí que va a servir para que nuestro cuadrado, para guiar nuestro cuadrado y siempre se mantenga ahí, ¿ok? Ya lo tenemos aquí. Recuerden que hicimos este barreno en este respaldo, eso es para que esta pieza que también ya pegó, ya tengo por aquí, va a ir aquí. Vamos a transferir este barreno y vamos a poner un tornillo. Este va a poderse quitar y poner, ¿ok? Vamos al siguiente paso, que sería... Ahora sí, recuerda nuestra palanca con su articulación que le hicimos. Vamos a meterla, vamos a ponerla en su lugar. Vean cómo ha quedado exactamente la medida. Ok, así es como iría. Voy a presentar por aquí uno de nuestras latas. Ok. Y vamos a pegar nuestra prensa o nuestro pistón, ¿ok? Vamos a dejar un medio centímetro holgado. Así más o menos nos va a quedar para que vayan bajando nuestros botes libremente, ¿ok? Vamos a acostar nuestra prensa. Ok, ya tengo por aquí otro tramo del redondo de pulgada cortado al ancho, a todo lo ancho de acá, y vamos a hacer el hoyo. Ahorita vamos a ver a qué medida, que atraviese estas dos tablas y que atraviese nuestra palanca para que podamos accionarla. Vamos entonces a definir a qué altura va a ir. Listo, pues ya tengo una medida definida, calculando la carrera que necesitamos,
y esto va a ser desde acá, desde esta punta hacia arriba, son 20 centímetros y 3.5 hacia adentro. Ahí vamos a empezar a hacer nuestro barreno, transferirlo a la palanca y que termine del otro lado para poder meter nuestro redondo de pulgada. Vamos entonces a hacer este proceso. Listo, hemos calculado esto para que nos quede más o menos lo más al centro posible de nuestra palanca. Ahí ya lo tenemos. Vamos entonces ahora sí a terminarlo de armar. Bien, lo he vuelto a desarmar porque necesitamos un poco más de carrera. Para eso vamos a tener que hacer un ajuste en esta pieza. Entonces vamos a hacer un corte aquí que ya he trazado acá. Y más o menos acá. Ese es el corte que le vamos a hacer a esta pieza para que nos alcance a entrar un poco más. Ok. Listo, ahí ya he hecho el corte que he trazado. Como lo pueden ustedes ver, esto va a permitir darme un poquito más de carrera. Vamos a ver si ahí nos queda bien. Bien, lo que sigue es que voy a fijar esto en algún punto. Ahorita vamos a ver cómo. Y vamos a continuar. Y listo, ya logramos la carrera hasta donde queríamos, que es donde empieza nuestra ventana. Ya nuestra prensa llega hasta ese punto. Podemos ahorita continuar con lo que sigue. Necesitaremos un buen punto de anclaje. He usado tornillos PAX para fijarlo y vamos a terminar ahora sí de armarlo. Fijamos primero esta pieza con un tornillo y ahí queda. Listo, ahí lo terminamos de armar. Y vamos a ver qué tal funciona. Thank you.
Pues ahí les dejo esta idea, amigos. A mí me parece un dispositivo muy práctico para comprimir este tipo de latas y, por supuesto, facilitar su almacenaje. Si te ha gustado nuestro video y aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, nos regales un like, compartas este video para que más gente lo pueda ver. Así nos ayudas a crear mejor contenido para ti. Como siempre, por aquí te voy a dejar dos recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes.